la cuenta lo que tengo es una alta de guiso y yo le he dicho al del banco no me hace falta el dinero, yo repartir alimento y echar un cable al obrero. Yo te entrego, compañera, esta latita de anchoa de Santoña de primera. Yo te entrego, amigo mío, este paquete de Oscar Mayer lleno de jamón cocido. Yo te entrego esta lenteja y la fabada que anuncia la vieja. Y este jamón de abugo, yo te lo entrego otro día que nada más que tengo uno. Mercadona, dona, qué felicidad, pero en la puerta lo segurada metieron la pata. No ponerse nervioso, chavales, no ponerse nervioso, chavales, que nosotros no estamos robando, que nosotros no estamos robando. Y si vaya a llevarse los carros, y si vaya a llevarse los carros, por lo menos de Willy de Halo. Y los planes, el medio queso de Cabrales, pero es jamón va pa' mi casa. Segurísimo, sí, todo sea. De 50 años, rubia teñida, responde al nombre de Teo, lleva un fular azul. Si alguien la encuentra, por favor, la tire por los bloques del sur. Tintonti, tintonti. Vamos a calentar, vamos a calentar. Calentamos, calentamos. María de Marina Eva. Vámonos ahí. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Somos los gordillos y en el campo nos encontrarán. Somos los gordillos y en el campo nos encontrarán. Una cumbre se hizo en Cádiz donde se iba a resolver los problemas de todo el mundo entero. Una cumbre americana de un rollazo no sé qué, y que terminó en cumbre de credo, porque que se sepan no arreglaron nada de nada y se fueron ciegos de vinito y de coquetas del puchero. Mientras que afuera había una guerra de miseria, mientras que afuera España entera estaba en huelga, ellos hacen su chanchullo en la sombra como los buitres repartiéndose carroña. ¡Guerra, guerra, guerra, guerra! Mientras que afuera el pueblo llora de pobreza, ellos disfrutan en su cumbre de riqueza. Y mientras que Chile, Perú, Venezuela y España se mueren de hambre, en Cádiz se monta una fiesta.
si nos ve una vez más, ¿eh? Se ha perdido el toro de los herederos del Levante. Si alguien tuviera cojones de encontrarlo, lo devuelva a estar grupito loquito buscándolo. ¡Tintonte! Acertado, aunque para los cumple hubiera
hubiera preferido que este año hubiera seguido el Agustín Bravo. Agustín Bravo no, es que se equivocaba más que el perro del Quique Remolino en preliminares. El shake, el shake. Para el carro va Enrique, además de guapo, el listo y bueno, y sabe de carnavales, igual que Juanelo. El tío se está comportando, a mí me parece ya que me está gustando. A ver qué le digo yo a este chavalito, siendo tan guapo y buena persona. Ahora te vas a comer tú el marrón que tengo con Mercadona. ¡Gracias!
que te quito el enchufe y ya no cobra más. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición, segunda edición de este conocido programa en Andalucía. Y que no es toros para todos, tantos toros ni tantos toros. Hoy, desde esta singular dehesa, de esta y de aquella, podrán ver cómo recibir el carro a Puerta Gallola para seguir con un gran pase al natural. Y seguimos con el recorte a la Verónica. Bien, bien, vamos. Llegamos así al cambio de tercio. Venga, ligerito. Quita el tercio y pon los litros. Y en la suerte de vara no puede faltar el típico vara buscando la suerte de picar. Y en las banderillas. ¡Espera, quita ficha! Ver ustedes, fíjense bien cómo se empeña. Fíjense, miren. Regrese, Pandi, vamos, Pandi. Pandi y Lucas. Ahí pueden ver que este carro vale una pasta. Y para rematar la faena, los mejores muletazos de Paco el Cojo. Un día más salimos por la puerta grande del Mercadona. Ahí vamos. Porque si la canto en calzona, la cuarteta no tiene gracia ni brillo. Claro que aquí no es.